En Expertise hemos recibido invitados que nos inspiran en los ámbitos personales y profesionales, motivándonos a cumplir nuestras metas. Tenemos un personaje que se ha convertido en un referente para la nueva generación de periodistas. En esta ocasión los acompaña Ariana Briones y Ronaldo Valverde. Exacto, Ariana, y déjame contarte que estoy lleno de emociones porque recibimos a una gran periodista, para la cual la veracidad y la transparencia son el foco de su trabajo. Es una destacada periodista de investigación que con su transparencia se ha ganado el cariño y la confianza del público ecuatoriano. Dayana Monroy no busca tener la razón, sino encontrar la verdad y exponer la injusticia. Valiente, segura, curiosa y comprometida con su vocación, estas son algunas de las cualidades que se le atribuyen a Dayana Monroy, que forma parte de una generación de mujeres que se ha posicionado en el mundo de la comunicación a base de su esfuerzo. Dayana Michelle Monroy Tapia nació en Guayaquil el 11 de abril de 1990, siendo la mayor de tres hermanas. Desde temprana edad empezó su carrera profesional en el medio de comunicación Telerama, para luego seguir forjándose en Teleamazonas, donde realizó sus primeras prácticas profesionales y posterior a eso formar parte de lo que ella llama su hogar. Una mujer que se define a sí misma como despistada, pero al momento de hacer reportajes es catalogada como tenaz. Con un corazón hogareño, sus momentos libres son dedicados a sus seres queridos y a ella misma. Su transparencia y veracidad la convierten en la periodista exitosa que es hoy. Bienvenida a Expertise, Dayana Monroy. Bienvenida, Dayana, a este espacio de entrevistas en Expertise. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier duda, pues aquí estoy para responder. Antes de iniciar esta entrevista, queremos aprovechar para felicitarte por tu reconocimiento como parte de la campaña International Women of Courage. Y cabe recalcar que este reconocimiento da el Departamento de Estado para aquellas mujeres, mujeres como Dayana, llenas de valentía y llenas de liderazgo. Cuéntanos, Dayana, ¿qué significó para ti recibir este gran reconocimiento? Bueno, fue muy importante. La verdad es que no sabía, ¿no? Porque a veces cuando te dan reconocimientos como que estás entre finalistas para, ¿no? Yo no sabía que me iban a dar este reconocimiento y para mí fue importante por dos cosas. Primero porque destacan tu labor, ¿no? Pero también porque en ese momento complicado donde habían amenazas e intimidación, llega un espaldarazo por parte de alguien que no te lo esperas, ¿no? Por parte de otro estado, de Estados Unidos. Claro. Entonces, la verdad es que sí significó, sí fue importante para mí, tengo que ser sincera. Claro, y qué honor recibir tal galardón por tu maravilloso trabajo. Pero ahora queremos remontarnos un poquito al pasado. Cuando somos pequeños, no tenemos claro lo que queremos ser. Dayana Monroy, ¿qué quería hacer en su infancia? Yo creo que como todos quería hacer muchas cosas, ¿no? Veterinaria, luego azafata, o sea, era como conforme, creo que todas las chicas y chicos queremos ser a lo largo de nuestra niñez y adolescencia distintas cosas que por allí aparecen y decimos, eso queremos ser. Cuando ya estaba en la universidad, yo tenía claro que doctora no iba a ser, o sea, eso estaba completamente claro. Pero lo que no sabía es si iba a ser abogada y periodista no estaba, yo pensé que periodista no, por lo que siempre me decían, ¿no? Que yo era muy tímida, que no hablaba mucho. Entonces dije, no, periodismo quizá no. Pero luego dije, bueno, quizá podría ser periodista de prensa escrita, que era lo que pensé que iba a ser. Entonces nunca tuve claro, para mí fue una hermosa coincidencia haber llegado al periodismo. Pero nunca lo tuve así como muy claro. No, ya me di cuenta de eso cuando estaba en la universidad. Claro, siempre de niños estamos explorando hasta dónde queremos llegar, hasta que la vida nos demuestra qué es lo que no tienes preparado. Pero Dayana, sabemos que comenzaste como reportera y ahora como anchor de noticias. Cuéntanos cuál fue ese proceso para esa transición. De reportera a anchor. Bueno, fue complicado porque la reportería, yo creo que un periodista debe nacer haciendo reportería. O sea, debes nacer ahí. Esa es la esencia del periodista. Entonces fui aprendiendo de a poco, ¿no? Primero con pocas miradas, cuando trabajaba en un canal de televisión más pequeñito, y luego ya con muchas miradas. Luego, cuando ya me dijeron que me siente a presentar noticias, fue difícil porque yo sentía que me faltaba el entorno, ¿no? O sea, yo en la calle me siento como pez en el agua, o sea, para mí fácil, ya era fácil. Pero el retarme nuevamente y el sentir que no dominaba el espacio fue sumamente complicado para mí. Fue difícil el sentir el frío que hay en un set de televisión, fue difícil ver las luces en mi cara, fue difícil observar una cámara y no ver el entorno del que yo tenía que hablar. Entonces fue realmente un reto que ya luego aprendí a dominar poco a poco, ¿no? Pero sí fue sumamente complicado. Sin duda el periodismo es una profesión maravillosa, pero sabemos que hay ciertas coberturas de diferente índole que te llegan a marcar. ¿Cuál es la que más recuerdas en tu vida?
Bueno, te podría decir dos momentos, ¿no? Antes de la pandemia te mencionaría el terremoto del 16 de abril de 2016. O sea, eso a mí me dejó marcada no solamente como profesional, también como persona. Y luego de eso, la pandemia. La pandemia me hizo que vuelva a sentir cosas que yo había sentido cuando ocurrió el terremoto. O sea, cosas, hay dolores que te dejan dentro y que tú dices, ¿por qué nos están pasando estas cosas? O sea, y es verdad, eres profesional e informas, pero se apaga la cámara y te quedas con cosas y dices, ¿por qué la vida es injusta con determinadas personas, ¿no? Entonces, sí, yo te podría decir que esas fueron las dos más grandes coberturas, que quizá no son coberturas de investigación, como algunas personas me encasillan o me identifican, claro. Pero son coberturas humanas y esas son las que se quedan contigo para siempre. Perfecto, Dayana. Pero gracias a ese trabajo que lo ha hecho de manera ardua y muy perfecta, en este sentido, ¿cómo se ha mantenido lo que se refiere al trabajo como tal y ahora que tiene un gran impacto en la política nacional? Sí comprendo ese cambio que ha existido dentro del trabajo que realizo, ¿no? Yo lo he dicho antes, es verdad, el tema de la pandemia y las investigaciones que hicieron durante la pandemia hizo mi trabajo más visible, pero yo ya vengo haciendo periodismo de investigación desde hace algún tiempo más, o sea, ¿no? 11 años de experiencia haciendo periodismo y haciendo periodismo de investigación alrededor de 4, por allí. Entonces ya he hecho temas de investigación que han tocado al poder. Quizá nunca lo había visto de una forma como la que la observé o el impacto que tuvo antes, pero ya había tenido un impacto. Entonces como que ya estaba preparada para eso. No digo que los periodistas tenemos que acostumbrarnos a que eso pase, pero ya sabía que iba a haber algún tipo de reacción. O sea, eso lo tenía clarísimo. Y ahora ya sé, quizás más que antes, qué sientes cuando llega esa reacción. Ya no como antes, que era una reacción indirecta, sino que ahora ya con procesos judiciales, con amenazas, o sea, claro, ya es como, subes un nivel dentro de ese escalón del periodismo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí, yo tengo clarísimo el impacto que tiene mi trabajo. Igual te has ganado esa credibilidad que es el fruto de tu excelente trabajo. Antes de continuar, Dayana, para quienes se han unido a nuestro programa de expertise, nos encontramos en un diálogo junto a Dayana Monroy en la biblioteca del Campus San Borondón. Pero no olviden que próximamente estaremos grabando en nuestras otras dos sedes universitarias. Juan Tan Camarengo y Vía La Costa. Y no olviden visitarnos a través de nuestro tour virtual en nuestra página web. Y no olviden seguirnos sobre todo en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que continuamos haciendo en Expertise. Una vida sin obstáculos no vale la pena vivirla. Y es así como damos paso a nuestro segmento Desafíos. Dayana, sabemos que realizaste un masterado en el exterior. Cuéntanos, sí, ¿qué fue lo más difícil de estudiar fuera? En la parte humana, yo la verdad es que siempre he sido, y ojalá que mi mamá no vea esto, pero siempre he sido como muy desprendida de eso. O sea, siempre, no quiero decir que he sido individualista, pero he entendido que hace falta esos retos, es decir, el estar lejos de tu familia, que te va a doler, por sobre todo cuando es de noche y cuando es domingo, que nos ponemos más melancólicos. Pero he sabido lo que quería, ¿no? Entonces yo entendía que eso iba a pasar, así que sí, me afectó estar lejos de la familia, pero tenía claro que iba a volver. O sea, entonces eso no se llevó un gran espacio de mi concentración. Lo que sí, ya en la parte académica, fue, yo hice una maestría en producción de formatos para televisión. Ajá. Y mis compañeros habían estudiado cine. O sea, ellos tenían una trayectoria interesante en cine, en manejo de cámaras, en producción, en multimedia, algo que yo no tenía. O sea, yo sabía escribir textos y locutarlos, o sea, nada más allá de eso, ¿no? Entonces sí fue muy, muy complicado esa parte. O sea, fue un reto para mí porque fue como comenzar de cero, ¿no? Aquí ya yo dominaba mi espacio, ya entendía cómo hacer un reportaje, y allá fue volver a retarme en algunas cosas. Claro, podría ser como que saliste de tu zona de confort. Sí, por supuesto, ser mala en muchas cosas, porque hacer una serie, me acuerdo que me tocó hacer una serie de televisión, o sea, yo iba a saber hacer una serie de televisión. Entonces yo creo que era la peor alumna de esa clase, pero me esforcé, o sea, me esforcé mucho. Entonces para mí creo que eso fue lo complicado. También cambió mi forma de ver a la familia, cambió mi forma de entender lo realmente importante, porque siempre estuve muy concentrada, trabajo, 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 pero el verte sola, el enfermarte en algún momento y no tener a nadie que esté ahí al lado, sí. Exacto, entonces eso sí como que te hace reflexionar un poco sobre lo que realmente vale la pena en la vida. Claro, Dayana, es un sacrificio que vale la pena, sí. Pero ya como periodista, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo? Como periodista, yo creo que varias cosas, ¿no? Y primero quiero decir también claramente que,
que somos los privilegiados de esto, ¿no? Porque hemos podido ir a un colegio, no todos pueden ir a una escuela, no todos pueden ir a un colegio, no todos tienen la oportunidad de salir al exterior a estudiar, uh-huh. No todos tienen la oportunidad de terminar la universidad, no todos tienen la oportunidad de ingresar a un canal de televisión. Entonces, sí, voy a hablar de retos, pero también tengo que decir que soy una privilegiada, ¿no? Que no todos tienen esa oportunidad. Dentro de los retos, quizás es el tema de ser mujer, ¿no? Y algunos dirán, no, otra vez con este tema. No, pero es que es verdad, eso pasa. Entonces, el hecho de ser mujer, las mujeres seguimos ganando menos que los hombres haciendo lo mismo. En mi paso por el periodismo de investigación, sentí eso también, ¿no? Comentarios en torno a, no mi rigor periodístico, sino más, más centrados en el sexismo, más hacia, ¿será que se enamoró del político y por eso está haciendo investigación? Claro. O sea, ese tipo de comentarios que tratan de desmerecerte por el hecho de ser mujer, trabajo, claro. Realmente no logro entender porque son comentarios que no acompañan a un hombre. Entonces, eso te podría decir que a grandes rasgos que fue el gran reto. Otro de los retos, el enfrentarte con tus miedos internos, ¿no? Porque sí, somos periodistas, tenemos ganas de hacer periodismo de investigación, pero también están los comentarios de amigos, de familias, de la gente en general que te dice ten cuidado, cuidado te va a pasar algo. Entonces, obviamente que a veces hay miedos, puedes llegar a tener miedos de si sigo por aquí, probablemente algo me va a pasar. Pero enfrentarlos y decir... O sea, dejar que el miedo venga y luego tratar de ahuyentarlo entendiendo que es tu trabajo y que tienes que medir también las consecuencias, ¿no? Tampoco somos superhéroes, eso está clarísimo, ¿no? Pero sí, eso ha sido los dos retos más grandes. Claro, pero igual tú has sabido sobresalir en lo que haces y eso es Gracias. Muy importante. Para muchos profesionales de la comunicación y el periodismo, la crisis sanitaria ha sido un obstáculo ya que ha dado un giro en la manera de informar. ¿Cuál es tu proyección post-pandemia en el ámbito periodístico? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha retado muchas cosas, ¿no? A aprovechar la tecnología también, uh-huh. al limitarnos también, pero al entender, a mí la pandemia me ayudó a entender por qué los periodistas son importantes. En algún momento, cuando todos estábamos en casa y nos decían a los periodistas que éramos de primera línea, a mí realmente como, o sea, yo tenía ahí como un conflicto interno porque decía, ¿y por qué estoy en la calle? ¿Será que estando en la calle podría transmitir la enfermedad, o sea, ayudar a transmitir la enfermedad? ¿Por qué somos tan importantes como periodistas? O sea, no me quería sentir así de importante. Pero luego, cuando comencé a observar primero, no sé si ustedes recuerdan, cuando se estaba diciendo por redes sociales que los muertos que estaban en la calle eran mentira, se comenzó a decir desde el gobierno que esa información era falsa, entonces se necesitaba un periodista que salga y que diga, es verdad, esto está pasando en Guayaquil. Entonces ahí yo entendí la importancia del periodismo en esos momentos, ¿no? Incluso en los momentos más críticos, se necesita que se den voz a ciertas cosas. Eso por un lado, y por otro lado también recuerdo en algún momento cuando hubo enfermeras que estaban tratando la pandemia y que hicieron una paralización para precisamente decir, esto está pasando, no tenemos insumos, que alguien venga a ayudarnos. Luego de transmitir eso a través de los medios y que después de eso haya una respuesta, ahí entendí que el periodismo debía estar en la calle. Para mí eso cambió. Es que sobre todo es que lo que tenemos mal es que han sido de las personas a veces, porque todos somos necesarios, ya sean los uh-huh. doctores, las enfermeras, los periodistas, más que seamos lo que llevamos la información. Claro. Pero Dayana, ¿alguna vez has dudado en publicar alguna nota, alguna información? O sea, yo... La verdad, no. Yo siempre quiero publicar todo. O sea, pero siempre tenemos y siempre mi jefe me dice, tu juventud y tu emoción y tu entusiasmo por el periodismo tienes que controlarlos porque te podrían hacer cometer errores, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos que tener un periodismo bastante rígido. Y precisamente eso, o sea, esa otra parte te la tiene que dar un buen editor. Claro. Que te acompañe, o sea, un buen director de un medio de comunicación, un buen editor de periódico. Es un complemento. Exacto, es alguien quien puede, no te digo controlar tus ganas de hacer periodismo, porque no creo que haya límites, pero sí el ayudar a ese acompañamiento, ¿no? Entonces, nunca he dudado, sí he sabido, o sea, sí hay ocasiones en las que sé y digo, o sea, otra vez me voy a meter en problemas, o sea, eso sí, ya sé que eso va a pasar. Pero de ahí de dudar de que no va a salir, no, la verdad es que no. Siempre he pensado que el periodismo se hizo para algo.
O sea, siempre digo, ¿cuál es el propósito del periodismo? No para que alguien salga, se maquille y salga en televisión, no. O sea, el periodismo se hizo porque la sociedad lo necesita. Y si la sociedad lo necesita, ¿quién soy yo para quitarle ese derecho a la sociedad? Entonces, no me siento nadie y digo, no, si yo escogí ser periodista, pues simplemente tengo que transmitirlo. Lo que estoy descubriendo, ¿no? A través de mi trabajo. Es que, claro, las personas merecen estar informadas en este sentido. Por supuesto. O sea, es que es un derecho. O sea, no le estamos haciendo un favor. Es un derecho que ellos tienen. Nosotros somos simples elementos que estamos dentro de la sociedad y tenemos que cumplir nuestro papel nada más. Sabemos que amas lo que haces y se nota, pero ¿crees que tu profesión te ha impedido compartir ciertos momentos especiales en tu vida? O sea, sí, y también hay un punto, ¿no? Yo todavía no soy madre. No sé si las cosas cambian cuando sea madre, porque realmente es algo que yo siempre le pregunto a mis compañeras, ¿no? O sea, claro, o sea, como periodistas nos perdemos el día de la madre, nos perdemos el día del padre, nos perdemos el cumpleaños, nos perdemos, o sea, sí, pero ya sabemos que eso va a pasar. Entonces, siempre he intentado que el tiempo sea de calidad, no más que de cantidad. Cuando claro. Tengo un día libre, pues corro inmediatamente a invitar a desayunar a mi mamá. O sea, porque sé que quizás durante algunos cumpleaños me he pasado con ella, entonces toca hacer eso. Pero sí, a veces nos dejamos consumir muchísimo por el trabajo, o sea, yo la verdad es que sí tengo que confesar que me dejo consumir bastante por el trabajo, que me gusta muchísimo lo que hago. Entonces, y no solamente en el canal, ahora la radio, las redes sociales, me encanta tener claro. Así un feedback con la gente en redes sociales. O sea, es como que sigo trabajando y no paro. Pero es lo que complementa también parte de lo que soy, ¿no? O sea, porque uno es lo que es por la parte personal, pero también por la parte profesional. Y eso ¿sí? La hace merecedora el reconocimiento que tuvo, le entrega su trabajo. Sí, también. O sea, eso me llena, pero también, y esto es importante, no sé si soy la más indicada para decirlo, pero sí tiene que haber un momento de desconexión. O sea, eso está bien que amemos lo que hacemos, que nos apasione y todo, pero definitivamente tiene que haber un momento de desconexión para que se pueda seguir. O sea, y así es el mundo del periodismo. Sí, es que el tema del periodismo, y perdón que no hable por otras profesiones, pero es la que vivo. O sea, el tema del periodismo, uno no termina a las 5 de la tarde y deja de ser periodista. O sea, tú sigues siendo periodista. Exacto, sigues siendo periodista y sigues aprendiendo de esto. Entonces, es interesante. Aparte que hay vivencias profesionales que te ayudan en la vida personal o que te tocan personalmente. Entonces, es muy lindo, la verdad, el periodismo. Qué bueno que lo disfrutes tanto. Y de seguro todos los estudiantes de la carrera de comunicación y periodismo lo disfrutaremos tal cual. Diana, te queremos comentar que en la Universidad de Ecotec, The Impact Ranking nos otorgó el primer lugar como universidad particular en el ODS número 13 CDG por Acción Climática. Como universidad responde a nuestro pilar institucional de conciencia ecológica. Además de eso, estamos trabajando en el plan de reforestación, que contamos con más de 400 árboles nativos y exóticos que estarán ubicados en lugares icónicos de nuestras instalaciones. Con eso, combatimos el cambio climático. Nuestro equipo de trabajo de expertise vivió un día intenso junto a Diana Monroy. ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue? Revisemos la siguiente nota. Hola, estamos en el día con Diana Monroy. Esto es Expertise. Diana, sabemos que tu día no comienza aquí. Cuéntanos. Bueno, mi día comenzó tempranito, la verdad es que comenzó bastante temprano. Yo comienzo a entrenar tipo más o menos 5:50 de la mañana aproximadamente. Ahí tengo mi entrenamiento como de una hora y un poquito más. Y bueno, luego de eso ya cambiarme y todo para ir directamente al canal. De tu día, ¿qué es lo que más disfrutas? Cuando llego y hablar con mi esposo, la verdad, porque siempre tenemos esas conversaciones de cuál fue mi tema del día, porque él como es comunicador político también siempre tenemos esas discusiones, a veces no estamos de acuerdo, a veces estamos de acuerdo. Entonces yo disfruto mucho ese momento, también disfruto los fines de semana cuando voy a visitar a mi madre, vamos a desayunar, cuando veo a mi padre, y entrenar. O sea, entrenar es algo que me encanta. Con
Dayana. Cuéntanos, Dayana, ¿cómo es estar en esta jornada desde tan temprano? Estamos ahora en la radio. Sí. Dinos, ¿cómo es esto? Te vemos regia, ¿no? A esta hora de la tarde, a pesar de que tu día inicia tan temprano, ¿no? Sí, la verdad es que, obvio, tengo que estar aquí por la televisión, vengo de allá, si pudiera, ya no estuviera maquillada. Pero bueno, tengo que venir de la televisión, luego para acá. Aquí intento llegar unos minutos antes porque tengo que revisar información que ya antes he revisado en el canal. Y aquí la verdad es que es mi momento un poco más relajado porque tenemos una buena química con mis compañeros de cabina, con Andrés y con María Fernanda y con Israel. Entonces es un momento donde vengo a divertirme. Obviamente hacemos un análisis interesante de la coyuntura, que son súper inteligentes mis compañeros, pero también nos reímos mucho y escuchamos buena música, entonces es como que mi espacio para el ambiente, trabajar. Es un ambiente de confianza y eso es muy bueno, ¿no? Es un ambiente de confianza y donde hay más tiempo, porque en la televisión, como sabrás, claro. los minutos cuesta mucho y la radio sí nos da un poco más de tiempo para nosotros explicar mejor las cosas. Y estar entre televisión y radio, entonces podríamos decir que tal vez en radio es tu momento en el que estás más tranquila, como tu día toma un poquito más de descanso, ¿no? O sea, es que la televisión es más cronometrado, ¿no? Y se trabaja mucho más rápido, claro, para que salga la información. Tienes la cámara ahí también, exacto, ¿no? También esto es en vivo, yo hago ahí reportajes, tengo que ir a entrevistar, entonces se podría decir que el trabajo es un poco más complejo. Aquí también, porque tenemos discusiones muy intensas, no todos estamos de acuerdo, entonces tus argumentos, claro, deben ser importantes para que realmente exista un buen programa y eso es lo que intentamos. Pero eso es lo bueno, justamente, como dices, eso llama la atención de las personas, ¿no? Que tengan ese debate, que estén ahí en ese ambiente y eso es lo que realmente podemos conocer estando con Dayana, ¿no? Aprendemos que su día a día puede ser bastante rápido, pero sin embargo ella lo sabe llevar excelente. Dayana, hemos ido a tu ritmo este día y hemos tratado de seguir tu pista. Gracias. Sabemos que tu esposo es de origen español. Sí. No queremos revelar su afición a algún equipo, así que hemos venido a bautizarte como madridista hoy. Está ¿qué opinas? Bien. La verdad es que sí, precisamente es del Madrid, él es del Madrid, así que yo encantadísima. Muchísimas excelente. Gracias, de verdad. Espero, nada más espero, no se ponga triste al ver de quién es. De Sergio Ramos, no sé, creo que no. Esperemos que se alegre de ver más gente admiradora de Sergio Ramos y de su club de toda la vida, el Real Madrid. No, lindísimo, muchísimas gracias, de verdad, me encanta. Me la voy a poner, ya me la voy a poner. Gracias, chicos, de verdad, por esto. De ha nada. Sido increíble que me acompañen hoy día. Perdón por hacerlos correr tanto. Y me hubiera encantado que estén conmigo también haciendo un poquito de box. O ya quedará para otro momento, pero bueno, ahí están invitados. Gracias. Este segmento nos deja recuerdos memorables. Y el de Dayana no es la excepción. Claro que sí. Y ahora vamos a nuestro segmento, Lo que nadie conoce. Dayana, en este segmento las respuestas son rápidas. Ok. Me da miedo. No, Dayana, no te preocupes. Cuando escucha el nombre Puchunga, ¿qué recuerdo les trae? Mi tía me decía así. O sea, mi tía falleció ya hace algún tiempo. También falleció bastante joven, de hecho. Dejó a mi prima pequeñita. Entonces ella era la persona que me decía así. A veces se lo copiaba a mi abuelo, pero ella era como, o sea, si tú me dices inmediatamente qué se viene a la mente, pues es ella. O sea, de una. Ay, qué increíble anécdota. Y más que todo que la pueda compartir con nosotros. La palabra inspiración, ¿qué significa para ti? Bueno, es lo que nos ayuda a seguir también, ¿no? A mí realmente, si me preguntas qué me inspira, o sea, a mí me inspira a los personajes de mis historias. O sea, pienso que es gente fantástica que se anima a contarte cosas, ¿no? Que se anima, por alguna razón, tú le inspiras confianza y se anima a decirte cosas. Y yo me inspiro en ellos, ¿no? En los distintos personajes que a lo largo de mi carrera he conocido. Perfecto. Dayana, es bonito ser reconocido en las calles y sobre todo recibir el calor de las personas. Pero ¿cómo maneja el ser reconocido en las calles y sobre todo ahora en las redes sociales? Sí, sabes que sí ha habido un cambio. O sea, ahora antes yo no lo sentía, ¿no? Y es bonito porque las personas te dicen cosas muy lindas. Cuando ocurrió todo esto de las amenazas y todo esto, recuerdo tanto que yo iba entrando a un baño en un centro comercial y una señora mayor se me acerca y me dice, ¿usted es Dayana Monroy? Yo iba con la mascarilla. Yo le digo, sí. Y me dice, es muy valiente. Entonces, ese tipo de cosas te hacen sentir acompañado. Aunque las personas
muchas personas me dicen, ay, quizá, a veces me escriben y me dicen, no, quizás no va a leer este mensaje. No, yo los leo porque siempre hay un mensaje así como de acompañarte detrás de eso, ¿no? Entonces sientes que no estás haciendo tu trabajo solo, o sea, que hay un acompañamiento y que las personas necesitan que tú sigas haciendo tu trabajo. Y te sigue motivando sobre todo. Sí, la verdad es que sí, es muy bonito. Y es bueno porque así sabes que las personas se identifican contigo y se identifican con el trabajo que tú haces. Dayana, si escribieras un libro o desarrollaras un documental, que sabemos que es algo que te llama la atención, ¿de qué trataría? Bueno, yo quisiera hacer un, no sé si documental, pero sí quisiera hacer un reportaje un poco más extenso sobre el consumo de drogas en mujeres. Creo que, o sea, siempre se habla mucho sobre los consumidores de H, se habla de hombres. Claro. No hay ni siquiera un centro de rehabilitación para mujeres. O sea, las mujeres están ocultas, como que ese problema no las afecta. Y de hecho, el consumo de drogas en mujeres es yo hice una investigación bastante pequeña, que por eso digo, quisiera profundizarla, donde ellas están ocultas, están solas en la noche, donde están tienen embarazos no deseados, donde son violadas, donde, o sea, son las víctimas de la droga. Entonces, creo que visibilizar ese tema, la verdad es que siento que tengo una deuda allí y que quisiera hacerlo en algún momento. Y espero se haga, porque sí, de verdad es un tema que deberíamos tocar en una siguiente entrevista. Pero Dayana, sabemos que eres la mayor de dos hermanas. Sí. ¿Cómo cumpliste el rol de hermana mayor? Bueno, no sé, la verdad. Nosotros peleábamos muchísimo, no sé cómo lo habré cumplido. Tengo una muy linda relación con mis dos hermanas. O sea, las dos son maravillosas, cada una con su forma muy distinta de ser. O sea, todas bastante distintas. Yo creo que me parezco más a mi hermana menor. ¿Cómo fue? Creo que mis padres me fueron guiando, ¿no? O sea, ellas sí a veces me dicen, porque cuando tú te vas de casa, y esto es cuando ustedes se vayan, les va a pasar. O sea, tus padres nunca más te van a volver a regañar. O sea, ya vas a ser el mejor bienvenido en esa casa. Entonces ellos tienen ese proceso, ¿no? O sea, yo llego a mi casa y me quieren dar todo. Entonces en este momento se puede decir que esa es parte de la relación con mis hermanas, ¿no? Es como, si quieres algo de mis padres, pídelo tú, que a ti te dicen que sí. Entonces, seguimos con esa bonita relación, de verdad, como si yo no me hubiera ido nunca de la casa. Ay, eso es muy importante. Sí. Dayana, también sabemos que te casaste hace poco y fue a tu gusto, como quisiste. Sí. Con una sola palabra, ¿cómo describirías ese día? Fue perfecto. O sea, la verdad es que para mí fue perfecto, con cada una de las cosas. Porque, y nunca lo he contado y lo voy a decir aquí, no sé si está bien que lo diga, pero las personas que me llevaron al matrimonio fueron los policías que me daban seguridad. Entonces, yo me vi con mi esposo, en ese momento novio, sentados allí y los dos diciendo como, o sea, podríamos haberlo visto mal, podríamos haber dicho como, o sea, qué horrible que te esté llevando la policía por las circunstancias ahí, pero lo vimos como, o sea, hay que contar esto. O sea, sí, se convierte en una anécdota única. Anécdota, sí. Sí, es como, tenemos que contar esto. De hecho, mi mamá no llegaba, mi mejor amiga no llegaba, que tenían que firmar y eran los testigos, y de broma les dijimos a los policías que sí podían firmar. Obviamente ya luego llegaron y ya no tuvieron que firmar. Pero, o sea, me parece que es como una anécdota. Entonces, para mí, claro, cada cosita fue sumamente perfecto. O sea, todo fue lindo. El término perfecto que cabe a la perfección, como quien dice. Pero Dayana, ¿eres una persona romántica? La gente piensa que no, pero yo digo que sí. O sea, pero la gente piensa que no. La verdad, siempre se me ve. Es que también he crecido haciendo noticias, ¿no? Entonces, claro, quizá lo que transmito a través de la pantalla es seriedad, porque es lo que he aprendido a hacer frente a la pantalla, ¿no? Entonces, yo digo que sí. Quizá no tanto, ya voy a confesarlo. Pero sí, cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos, ¿no? Claro. Nuestros momentos lindos. Y es una faceta, y es una faceta que muy pocos conocen. Sí. Cuando comenzaste como periodista, ¿cuáles fueron las técnicas que tuviste que ir aprendiendo o mejorando para crecer profesionalmente? Bueno, desde cosas muy pequeñitas hasta cosas que me cambiaron, ¿no? Te puedo decir quizá la primera técnica que aprendí cuando salí un día de cobertura, a doblar el cable del micrófono. O sea, algo que, créeme, el camarógrafo me dijo, tienes que aprender esto. Y fue lo mejor que me enseñó, ¿no? O sea, para mí fue lo mejor que me enseñó. Y también digo esto por el respeto que tenemos que tenerle hacia el compañero de trabajo, ¿no? O sea, siempre aprendemos del compañero de trabajo. Entonces, eso, o sea, el aprender a doblar el micrófono, si me dan un cable, les enseño cómo es, pero creo que ya lo saben. Cuando he tenido dudas de publicar alguna información, uh-huh, dentro de la rigurosidad de contrastar, mi jefe siempre dice una frase, si dudas no lo pongas.
Así de simple. Aunque creas que vas a tener, no sé, que vas a tener una, que vas a tener una primicia, uh-huh. Simplemente si dudas, no lo pongas. Sea lo que sea, sea una cosa pequeñita, sea una frase pequeñita, no lo pongas. Con esas dos cosas yo les podría decir que he ido aprendiendo. De ahí el resto es la construcción de los textos, el tratar de buscar tu estilo, porque tienes que tratar de buscarlo, o sea, no todos somos iguales, ¿no? Entonces tienes que ir construyendo tu estilo. Puedes observar el de al lado, puedes ver en qué mejorar, pero tienes que construir el tuyo. Y eso sin que les quite el sueño, o sea, poco conforme uno va trabajando, lo va construyendo. Claro, y como periodistas siempre estamos en constante aprendizaje. Sí, eso sí. Dayana, ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en Expertise. Pero por favor, a esa cámara que nos digas algún consejo a todos los que nos acompañaron a Expertise. ¿A esta o esta? A esta. Bueno, la verdad es que yo encantada de estar aquí. Veo en sus ojos la emoción que yo tengo aún y que espero seguir teniendo siempre por el periodismo. Entonces, lo que les podría decir es que respeten mucho esta profesión, que entiendan lo importante que es. O sea, que entiendan la responsabilidad que ustedes tienen para el resto de personas. O sea, lo importante que es el tener en sus manos, no quiero decir la verdad, porque la verdad es mucha, pero sí la información que a través de su trabajo de investigación o de observación realizaron, ¿no? Y que una vez que entienden eso, pues el camino es un poco más fácil. Es hermoso. Siempre habrá coberturas que les va a tocar el alma y que les va a hacer doler y que les va a hacer sentir sensibilidad. Y yo creo que eso también es importante del periodismo, que se dejen tocar. Así que eso les podría decir, que se enamoren de esto y que los respeten mucho. Muchas gracias, Dayana, por estar aquí con nosotros en la Universidad de Cotec y por permitirnos aprender un poco más de ti. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo que está allá atrás también. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva entrega de lo que es Expertise.